Pendejo bastardo. Yo quiero el de las dos cuchillas. Ahí viene, María. Pura cagada, brother. Yo quiero clícame. Está bueno. Que me lo den todo ese cabrón si quieren. Dígame. Me acaba de hablar Lucito de un número extraño. Dije, ¿quién es? Era él. ¿Qué te dijo? Que se peleó con Arturo. ¿Cómo que bueno, se peleó? Pues Arturo, que mamá se pasó de verga porque pues se durmió allá con los amiguitos, aquel Jerry y los amigos de que tienen allá. Ajá. Pues dice que le empezó a mandar mensajes a la muchachita esta, Harley. Que era una puta y que quién sabe qué, que era Luis. Decían que era Luis. Y luego Arturo le dijo a Luis y se enojaron a la chingada. ¿Qué? ¿Por qué hizo eso el estúpido? No, pues son cosas de chamaco. ¿Qué cosas, no, amor? Para sacar dudas de... Así es una novedad, capalo. Sí. Y ahorita andan medios torneados. Está bien rico esa cosa. ¿Qué cosa? El ese pay. Ah, sí. Gracias. De nada.
Se le gana que haga mucho ruido. Me comí un pedacito con una con leche. Solo te enchujero, cara. Ay, no te da a ti. No, a mí Que te no. tragas una cerveza y luego pastel y tienes panza de marrano. A mí, sabes, como que me da chorro con la cerveza. ¿Por qué? Pero cuando le echo chile y todo eso. Pero imagínate. Ay, Hace un sazambumbia. ya para mandar a Sarita también con su padre. Sí, y ya, bueno, sí. Ustedes tienen que dejar esa mala costumbre de coger y meter a esos niños que se me cuesten sin bañarse ni nada. Es verdad, no se bañaron. Se bañaron en la mañana, Steven. Ay, bendito, ustedes son bien cochinos. Uno tiene que bañarse antes de acostarse a dormir. Sí, es verdad. Eso se llama higiene. Higiene, sí, papi. Otra cosa es que si ella tú la metes a bañar, ya saben que ya es hora de acostarse. So, se van a relajar. Pues déjame volverme a parar. No, pues ya qué cara. ¿Ya qué carajos qué? Para que luego me estés ahí berreando a la verga. Monse, métase a bañar, órale, dile a Sarita que ya juega mañana. ¿Tú ves? ¿Y eso qué? Anduvieron todos sudados toda la pinche tarde, órale. Tocando la puerta. ¿Ves tú? Mira cómo ando. Te manda a cejar la joya puerta. Una parte. ¿Por qué se pone chamar? Estamos Yo no adentro. sé. Yo no sé qué. ¿Por qué se van a meter a bañar a estas horas? Qué un cara. Van a dormir, órale.
Vamos a favor, mam, que ma... veamos si deja esa vuelta. Te amo. Entonces, se supone que uno tiene que, antes de acostarse a dormir, bañarse. Para que se te duerma fresquecito, más bien rico. Oye, te puedo hacer una pregunta, Monse, abre la puerta ahí, ya que me está. ¿Te gusta guardarle las patas apestosas a queso a Gala? Sí, a Gala, ¿le apesta las piernas o no? ¿Te gusta huele las patas así como está Gala? Si tú miras, no, pues es lo mismo. Pues lo mismo. Además, bañarse, eso no es ningún caso. Mira, ustedes, todos en esta casa, hacen un drama por las cosas pequeñas. El bañarse no te tarda más de 5 minutos. ¿Tú sabes lo que son 5 minutos? La canción esa que te gusta a ti, el muchachito esa. Eso, si tú te metes a te refresca. Te tardas una canción. Pero eso no es nada. El problema es que ustedes para todo, si van a recoger una camiseta, ay, es que son muchos gatos. Mira, si tú, bam, 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 haces las cosas, no te tardas una canción. Te vas, mira, pones una canción en tu mente. La de muchachito ese, ¿cómo se llama? Ese. En tu mente. Si te tardas más de la canción, entonces. Son 3 minutos y medio. Te enjabonas, te refrescas. Si no te quieres secar el pelo, te haces una cebollita. Tú misma te haces un chonguito, una cebollita. Te refresca bien chévere, te pones las batas. ¿Por qué no quieres? Como yo también le he dicho que se haga una cebolla y no se moje el pelo, pero no.